De nuevo en Arte Divarius número 25. Vamos a ver cómo se pinta la acuarela. Estamos pintando una acuarela de un tema, un encargo que me han hecho de Oliva, Valencia, España. Y hemos hecho primero el dibujo, el contorno principal, y ahora estamos rellenando el fondo con un color gris azulado. Estamos utilizando la técnica seca, es decir, no hemos humedecido el papel. ¿Por qué? Bueno, no es necesario, no hay celadas, no hay cielo, no es un paisaje en el cual necesitemos humedecer un poco el papel para poder efectuar efectos suaves, digamos, en el cielo. Aquí estamos trabajando con un tema de figura humana, con ropaje, en los cuales se ven pliegues, ángulos, masas muy definidas, y por eso no estamos utilizando la técnica seca, o sea, la técnica húmeda, quería decir. Estamos utilizando la técnica seca, que consiste precisamente en todo lo contrario, no humedecer el papel. Cuando queremos suavizar o difuminar alguna pincelada, lo que hacemos será cambiar de pincel o el pincel que llevamos, secarlo un poco, de manera que algunos contornos de las pinceladas pasar el pincel para que queden suavizadas. Eso lo veremos de vez en cuando en el trayecto del dibujo. Vemos aquí coger un papel y absorber la pintura que se nos ha diluido demasiado hacia abajo. No es bueno insistir demasiado cuando querramos cambiar algo, alguna masa o borrarla. No es bueno hacerlo porque podemos perjudicar el papel y eso dañaría la frescura de la acuarela. La acuarela tiene que ser rápida, decidida y sin borrados excesivos. En la acuarela tiene que predominar la decisión, la seguridad en la pincelada y sobre todo la simplificación. La frescura de una acuarela, que es lo básico en acuarela, la frescura viene determinada por la rapidez, por la simplicidad y por la gracia a la hora de dar las pinceladas. Pinceladas seguras y simples. De manera que primero se aplican, digamos, capas suaves o capas, mejor dicho, muy delgadas en agua, muy diluidas.
La acuarela no requiere un empasto, es decir, aplicar pinceladas con pasta abundante que tape las anteriores. Todo lo contrario, la acuarela son pasadas y pinceladas transparentes, semitransparentes, de manera que las pinceladas anteriores puedan verse. Se aplican primero los tonos más claritos y se van introduciendo los tonos más oscuros sobre la marcha. Si nos damos cuenta, las masas de pinceladas, las pinceladas se aplican con mucha decisión, con mucha soltura. Sin insistir demasiado en los detalles. La acuarela propiamente dicha no requiere demasiados detalles. Es una obra de máxima simplificación. Pero que se obtiene de ello una, digamos, una belleza suprema. Debido a la frescura y a la transparencia de los colores. Estamos realizando ahora las sombras de los pantalones. Hemos aplicado primero una entonación general de amarillo en los pantalones de los moros. Y ahora estamos aplicando, pues eso, un sombreado para que el pantalón coja realismo, más que nada, más que realismo. Voluminosidad, que coja volumen. El color de las sombras viene determinado siempre por el color tonal, es decir, las sombras siempre suelen basarse en el color tonal, que es el amarillo, en este caso el del pantalón, mezclándolo con un poquito de azul y rojo y un poquito de verde. Con eso se consigue un naranja, una especie de naranja sombreado. Naranja un poco sucio. Vamos sombreando los demás pantalones, dando pinceladas que simplifiquen la masa de la sombra se trata de hacer una sombra lo máximo posible a la realidad que mantengan la dirección de las sombras originales de la foto. La foto la vemos en la parte baja de la pantalla a la izquierda, en la tablet. Se trata ahí de ir cambiando varios pinceles. Si nos damos cuenta, los pinceles no son excesivamente finos.
son más bien anchos y gorditos, pero son suficientes para aplicar masas amplias y líneas finas, poniendo el pincel perpendicular al papel. Cuando se trata de hacer masas amplias, el pincel se sitúa de una manera panzada o paralela al papel. En este caso, como las líneas están siendo finas, se utiliza la puntita del pincel. Y para ello el pincel se coloca casi perpendicular al papel. Acentuamos algunos pliegues y algunas esquinas y ángulos para fortalecer y oscurecer algunas zonas pequeñas que le dan más volumen todavía al pantalón. Bueno, amigos, en el siguiente capítulo veremos progresar el trabajo en el número 26. Espero que lo veáis también. Espero que le deis a compartir, a me gusta y que os suscribáis. Gracias por todo y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.